Ahí están, amigos míos, los protagonistas de las emociones. Caballero Negro Junior, luchadorazo enfrente de Rey Pantera, luchadorazo. Haciéndose de palabras y organizándose a su manera para brindar el mejor de los espectáculos a toda la afición. Ahí está el apoyo para el Dragón. Vean nada más a la gente presente esta noche aquí en la Coliseo San Bruno, cuando el referee de Superlujo, el señor Tigre Toño, está diciéndole al Dragón que le brinde la mano a Rey Pantera. Rey Pantera, cuando inicia los combates, le brinda la mano a sus oponentes. Seguramente lo hace de buena lid, pero la desconfianza del Dragón, que no quiere brindarle la mínima ventaja a un luchador de las características del Rey Pantera, que ya está llevando al derribe una y otra vez en contra de este, que es el Dragón, forcejeando con Rey Pantera, pero sus intentos son insuficientes. Ahora sí ya se logra llevar una palmada en las espaldas planas el Rey Pantera, pero el Dragón ya está recibiendo un castigo potente en contra de la rodilla izquierda. Un castigo que seguramente va a disminuir la capacidad de reacción del Dragón. Que vean nada más la elasticidad y el poder, la estamina que trae este Dragón. Un arte marcialista que está enfrentando a Rey Pantera, uno de los más peligrosos de la baraja luchística nacional. Una fiera de los cuadriláteros, este que es Rey Pantera, castigando la muñeca derecha. Allá que aprieta los ojos, abajo de la capucha, el rictus de dolor del Dragón se puede apreciar. Mientras el referee en turno, el señor Tigre Toño, uno de los mejores referees de Jalapa, está realizando el conteo. Únicamente dos palmadas, continúa muy cerca de las acciones, llevando para todos ustedes las emociones de la mejor de la lucha libre. La lucha libre de Jalapa, ahí está ahora. Claro que sí, el reconocimiento de la afición, mencionando a favor de este encuentro, con aplauso. Se duele el Dragón. Vaya que castigó la muñeca izquierda a este Rey Pantera, después de sujetarlo con gran poder. Doliéndose el Dragón, Rey Pantera está cazando ahora. Decide castigar la pierna izquierda, hace un momento fue la derecha. Vaya colmillo de Rey Pantera, ¿en qué momento realizó este nudo en las extremidades? Cuando volteó al Dragón, ya lo tenía perfectamente trenzado. Ya sujeta las cuerdas, con gran caballerosidad está rompiendo el contacto este que es Rey Pantera, sin infringir el reglamento en ningún momento. Vaya poder de recuperación del Dragón, yéndose desde la segunda resortera. Proyecta Rey Pantera hacia afuera del cuadrilátero. Logró sorprender al Rey Pantera, que está abajo del tapiz observando a la distancia a este Dragón. Y ya es Slayer ahora quien va a enfrentar al Caballero Negro Junior. Está sonriente como siempre, disfrutando de esta su profesión. El Caballero Negro Junior, al igual que los seis gladiadores que se encuentran repartidos en las esquinas rudas y técnicas, escogió la lucha libre como su profesión, y arriba del tapiz podemos apreciar que sus compañeros opinan lo mismo, ya que el gusanito de la lucha libre los infectó muy temprana edad. Y vean nada más lo que consigue el Caballero Negro Junior en contra del rockero mayor Slayer. Doble golpetazo en contra del Caballero Negro, que ya está abajo del cuadrilátero enfrentando en otros terrenos a Slayer, que corre a refugiarse con los aficionados. Vamos a ver, ya regresa Slayer a su esquina. Ahí está Poseidón ingresando para enfrentar a su antítesis. Ahí está este que es Cosmos en contra de Poseidón. Se lanza contra las sogas, esquiva el lazo al cuello, las tijeras
de Cosmos en contra de Poseidón. Se va resorteando desde la segunda y logra conectar a Poseidón, que ya sale del cuadrilátero. Vamos a ver a Cosmos, toma impulso y se lanza entre segunda y tercera, conectando a Poseidón. Observa la distancia. Eslabón perdido ahora frente al planetario. Duelo. Experiencia en contra de juventud. Planetario se lanza con un vuelo espectacular, conectando al eslabón perdido. Y ahora es Caballero Negro Junior tropicando Rey Pantera. Y Slayer también cae a merced para recibir este castigo espeluznante. Y el conteo en contra de Rey Pantera Junior determina que esta caída ha terminado. Slayer se dejó caer después de sentir la presión en el martillo rotatorio. Vaya castigo que recibió Slayer. Pensamos por un momento que sería la casita la que iba a ser ejecutada, pero se llevó este castigo de rendición. Llega al final, esta que es la primera, amigos míos. Continuamos en el momento que indique el sonido local. Ya regresa al planetario después de ese lance. Un tanto aturdido, ya que se llevó un impacto al conectar al eslabón perdido, lanzándose entre segunda y tercera. El planetario lo hemos visto volar, lo hizo en su homenaje, lo hizo también en este momento. Así es que este que es el planetario está listo para continuar en el combate. Ahí está la gente apoyando al planetario, claro que sí. Ahí está Planetario, ahora va a enfrentar a Rey Pantera. Vamos a ver, ahí está recibiendo este golpe de raquetazo el planetario. Esquiva el zarpazo del Pantera desde la segunda. Ahora proyecta a Rey Pantera, vaya que el planetario tiene para dar, prestar y regalar. Trompica Rey Pantera, se esconde, se lleva una patada el Pantera a manos de su compañero Slayer. Ahora está multiplicándose por 10 el planetario, señor de los cuadriláteros. Vean nada más la calidad de este que es el planetario, golpeando con unas patadas a Slayer. Pretendía sorprender al refere el Tigre Toño, pero tiene ojo de chícharo este que es el refere. Con mirada felina, ya está el eslabón perdido, sujetando a Cosmos, lo va a impulsar contra la soga y lo estrella. Vaya que exhaló el aire este que es Cosmos, lo vemos recibir el impacto en la lona. Y es que la estatura del eslabón perdido generó mayor altitud en el vuelo de Cosmos. Y ahí está resorteando desde la segunda. Ahora lanza a este que es el eslabón perdido. Con unas tijeras lo proyecta contra la esquina neutral. Vamos a ver, amenazante con volar Cosmos, pero únicamente se queda en la presentación para la afición que está disfrutando esta noche de una excelente función de lucha libre. Ahí está Poseidón metiéndose en la boca del lobo. Ya viene ahora este gladiador arte marcialista con unas tijeras desde la tercera. Ahora resortea. Estaba la gente provocando a Poseidón. Lograron distraerlo un minuto. Y viene ahora el dragón con gran habilidad desde la tercera. Proyecta a Poseidón, el amo de los siete mares, que sale corriendo entre la multitud porque este samurái moderno estaba ya pensando en volar nuevamente. Ahí está el apoyo para el eslabón que está festejando el día de hoy su homenaje. Vaya cariño de la afición, pero también apoyan al Caballero Negro Junior. Vamos a ver, ahí está la guerra de egos, pero se cansa Rey Pantera de estar esperando el turno. Ya le picaban las manitas para conectar el castigo a sus oponentes. Ahora está Caballero Negro Junior haciendo equipo con Rey Pantera. Vaya peligrosa combinación.
Viene eslabón perdido, lanzándose con este lazo al cuello poderoso, pecho contra pecho, poderosa imagen del eslabón surcando los aires para conectar, como lo hace ahora Poseidón con este tackle, girando Cosmos en el aire. Y Slayer ahora derriba a Cosmos y la triple patada. Planetario se va contra las sogas y recibe un fuerte patadón en el estómago. ¡Qué lucha nos están obsequiando estos gladiadores! Y ahora la proyección nuevamente de Eslabón en contra de este gladiador. Hasta el sonido local enloqueció. Después de ver la coordinación inherente a estos atletas que gustan por la rudeza, vean, ahí está el golpe de raquetazo que se desmadeja el Caballero Negro Junior. Ahora será el eslabón. Ahí está, sirviéndose con la cuchara grande. Y Slayer hace lo propio para dominar al apapachado el Caballero Negro Junior, un gladiador que en donde quiera que se presente cae bien a la afición de la lucha libre. Al igual que las rudezas de estos integrantes de la esquina de los rufianes. Ahí está el golpe del eslabón perdido contra el planetario. Un manazo en el pectoral que lo derribó. Y ahora con una desnucadora a manos de Poseidón recibe las palmadas del Tigre Toño 3. Esto se terminó. Vaya manera de dominar las acciones de estos gladiadores. El Caballero Negro Junior recibiendo un medio cangrejo de Eslabón y Slayer. Mero trámite, amigos míos, porque esto ha terminado. Vaya castigo de Slayer, 3 palmadas fuera. Vamos a escuchar el sonido local dictaminando que esto llegó al final a favor de los rufianes. Perdido, festejando su homenaje con rudeza, apoyado por Poseidón. Vaya en qué posición quedó el Caballero Negro, suspendido, como congelado en el área de protección. Vaya impactos, ya toma la silla el eslabón perdido. Quiere cortar cabezas y llevarse una a sus vitrinas. Ahí está Poseidón castigando a Cosmos. Dándole un cabezazo a Cosmos. Vean, ya se encontró en el camino al eslabón perdido el gigante jalapeño, ahora caminando atrás de Cosmos. Ya tiene la silla en mano. La estrella en la humanidad de Cosmos. Vaya sillazo que le propinó el gigante jalapeño a Cosmos. Ahí está sacándole una sonrisa forzada a Cosmos, castigándolo este gigante jalapeño que no perdona a sus invitados a esta su fiesta.
de aniversario, le dice. Hay piñatas y ahí está golpeando a Cosmos con el bote de la basura. Ya se encuentra Rey Pantera, que está feliz. Ve nada más la cara de este Rey Pantera, un gozo que no puede ocultar abajo de la máscara porque está sirviéndose a un Cosmos en su platillo para la cena, torciendo el tobillo derecho de Cosmos. Ahí está castigando a este Cosmos, el hijo del señor Planetario, cuando ahora el eslabón perdido va a realizar su bien conocido presto militar, haciendo gala de potencia, y Slayer coordinándose a la perfección con el gigante jalapeño, haciendo cera y parilo de los técnicos. Estamos en la lucha estelar, amigos míos, hay acciones por doquier. No hay un rinconcito de calma y quietud en esta arena Coliseo San Bruno, porque están presentándose las máximas figuras de la lucha libre de esta ciudad capital. Y si hay alguna duda al respecto, observen nada más la estampa y la afición participativa esta noche, como siempre que se presentan todos y cada uno de los atletas, desde la primera hasta la última, en cada arena a las cuales tenemos el privilegio de asistir. Ahí están lanzando hacia afuera del cuadrilátero. Entre segunda y tercera no hay delito que perseguir. Muy atento el Tigre Toño, ahora es Planetario el que va a la esquina de los rufianes, la boca del lobo, pero se esconde y logra reaccionar a tiempo para llevarse a Rey Pantera. Slayer, ahí está la reacción, viene el Caballero Negro Junior para estrellar a Poseidón contra las sillas. Continúan las acciones abajo del cuadrilátero, con Cosmos cobrándose la afrenta del eslabón perdido. Ahí está Cosmos castigando al eslabón, y el Caballero Negro Junior también tiene a Poseidón, le va a dar un sillazo. Vamos a escuchar el golpe que le propina el Planetario a Poseidón. Ya quieren destapar al eslabón, peligro porque la identidad del eslabón perdido está siendo descubierta a manos de Cosmos. Hay sillazo en contra del gigante jalapeño. Ya regresan al Rey Pantera. Y ahora es Poseidón el que tiene la tapa floja. El amo de los siete mares tiene la identidad parcialmente descubierta. Cuidado, cuidado, porque esos son terrenos muy peligrosos. Ya están desajustando la máscara de Poseidón, pero llega Slayer a rescatar a su compañero, una identidad muy importante de nuestra lucha libre nacional. Slayer está auxiliando a Poseidón una y otra vez, respondiendo de la mejor manera a su esquema. Ahí está Slayer dándole una repasadita, y Eslabón castiga con unas peligrosísimas patadas, castigando esa pierna izquierda de Cosmos. Vamos a ver si sacan la rendición. Slayer tenía ya sometido a este gladiador artemarcialista, y es ahora el Caballero Negro Junior que está con esa de a caballo, tratando de dominar a Slayer. Vaya locura, amigos míos, hay acciones por doquier. Poseidón castigando también al Caballero Negro, pero ya ese patadón que recibió lo hizo desistir de sus intenciones maléficas. A ver, resortea ahora Rey Pantera, es proyectado hacia afuera del cuadrilátero, también lo hace Poseidón.
y se lanza arriba de la tercera, lo hace también Cosmos. Vaya, impresionantes vuelos. El planetario está golpeando a Slayer. Vamos a ver, toma impulso el planetario y sale entre segunda y tercera, conectando a sus oponentes. Ya está afuera el Caballero Negro Junior. Se prepara el gigante jalapeño. Vamos a ver, entre segunda y tercera, lanzándose con todo. Este eslabón perdido como un bombardero. Cuando nos derrite el tímpano, esa corneta vengadora. Y el eslabón perdido regresa al cuadrilátero, al igual que el Caballero Negro Junior. Ahí está el Caballero Negro Junior tratando de sorprender en su homenaje al eslabón perdido, pero ya Slayer está jalando el pie del Tigre Toño, el eslabón perdido una vez más, sufriendo el conteo de las dos palmadas únicamente. Pide el apoyo el Caballero Negro Junior. Estamos a punto de definir esta batalla para un otro lado. ¡Vaya crochazo del eslabón perdido! Ahora esta es de rendición, no quiere dar el cine rumbo. El Caballero Negro Junior se rinde. Y esta lucha se terminó a favor de los rudísimos de 5 estrellas, Eslabón Perdido, Poseidón, Rey Pantera y Slayer. Vaya increíble lucha que nos regalaron, amigos míos. Estamos llegando al final de esta lucha. Cuando el sonido local certifica notarialmente a los ganadores de esta, la lucha superestelar, en el homenaje al señor Eslabón Perdido, al cual enviamos nuestra más extensa felicitación por pertenecer a la élite de la lucha libre de Xalapa. Ahí está el gigante jalapeño con su gente celebrando esta fiestecita de aniversario. Con gran rudeza se llevaron el triunfo esta noche, Rey Pantera, Slayer y Poseidón arriba del cuadrilátero, haciéndose de palabras con Cosmos. Ahí quedó el pique arriba del cuadrilátero. Seguramente esto continuará en alguna revancha. Llegamos al final, amigos míos, para todos ustedes, llevando lo mejor de la lucha libre desde la Arena Coliseo San Bruno. Recuerden, yo soy Juan Carlos, esto es Ciberméxico, Lucha Libre de Xalapa.